Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura y además hoy para hablar de esta novela que tengo entre las manos, Buena Mar, del periodista Antonio Lucas, que además se estrena en este mundo de la novela con esta historia que les aseguro que les va a remover por dentro bastante. Antonio Lucas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que hayas hecho parada en Popular Televisión para hablarnos de tu primera novela, que tiene mucho de sentimental para mi gusto, te hablaba antes de empezar, pero antes de hablar de ella tenemos que hacerte la pregunta obligada a todos los invitados que paran por este programa. ¿Qué es para Antonio Lucas la cultura? Una forma de recoger una identidad colectiva y una identidad individual. Yo creo que la cultura nos contornea como ciudadanos, nos da herramientas de convivencia, herramientas de reflexión, herramientas emocionales para entender las coordenadas del tiempo y del espacio en el que vivimos. Y yo creo que es uno de los territorios más potables que tiene el hombre para seguir relacionándose con el hombre. Yo creo que los seres humanos sin la posibilidad de la cultura, que es un derecho y que es una necesidad, probablemente no habríamos sido muy distintos de aquel mono del que parece que venimos, ¿no? Con lo cual, la cultura es una manera de estar en el mundo mejor armados y probablemente mejor abrazados. Antonio, ¿qué sientes si te decimos nuevo Conforco? Bueno, me emociona mucho porque es el barco arrastrero en el que yo anduve por Gran Sol durante 21 o 22 días y ese barco, que también para mí es muy simbólico, aloja a 11 seres que fueron mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi balsa y prácticamente mis hadas madrinas en un viaje duro, difícil, excitante y a la vez bueno, pues muy, muy, muy arrojado, ¿no? Un viaje que quizá te marca tanto que decides escribir esta novela. O sea, ¿en qué momento a ti se te pasa por la cabeza y dices, esto que he vivido me ha marcado tanto? Porque me imagino que haya un antes y un después de ese viaje de manera personal, por cierto. Hay algo de eso, sí. Y todavía lo voy aprendiendo. Yo regresé hace ya 2 años y pico de Gran Sol. Pero todavía sigo sí, encontrando claves emocionales de esa travesía. Así que sí hay cambios. Yo sé que esa gente, el contacto con el mar, con ellos y con su interpretación de la vida, a mí sí me dio ciertas herramientas o referencias que quizá yo no sabía que tenía o no tenía y he acoplado a mi vida. Sí, sí. Y entonces decides escribir esta novela que hoy ya tenemos entre las manos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira, es un proceso muy accidental. Esta novela, en principio, fueron unos pequeños reportajes en el diario El Mundo, donde trabajo, y todo empezó porque yo a los 20 años había leído un libro que se llama Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, una novela extraordinaria, y bueno, pues como todo adolescente quería vivir esa aventura. Bueno, aquello pasó, el tiempo pasó, y un día comiendo con un amigo en Madrid, Manuel Villanueva de Castro, periodista, hijo de marinero de Gran Sol, su padre vive todavía, tiene 96 años, me contó algo que a pesar de tener mucha amistad, nunca había oído en él, y es que su hermano Agustín había fallecido en Gran Sol cuando tenía 29 años. Así que, envalentonado en la sobremesa con 3 licor café, le dije, voy a hacer la misma ruta que hizo tu hermano Agustín hacia Gran Sol. Bueno, el que es muy protector me dijo que eso no era posible, que yo no tenía tradición marinera, que mi tradición marinera se resumía a haber montado 2 veces en Zodiac y que eso no valía para hacer Gran Sol. Pero bueno, con el tiempo le convencí, él me ayudó a conseguir que me enrolasen después de 7 meses de negativas. Sí, Y hice aquel viaje. Y la novela viene después de los reportajes, porque los reportajes eran la mirada de un testigo, ¿no? El periodismo no te permite demasiada emocionalidad porque pierdes la perspectiva. Cuando yo entregué los reportajes, que tuvieron cierto eco, me di cuenta de que me faltaba por contar algo mucho más fuerte, que es todas las emociones que uno vive cuando está ahí arriba y desconoce ese territorio inclemente del Atlántico Norte, y la literatura es la mejor manera de hacerlo. Y un personaje que sea yo y no sea yo, que vayamos penduleando, ¿no?, entre el vaivén de ser yo, de no ser yo, lo que sucede ahí, todo a mí me pasó, pero yo no soy ese personaje al que le pasan esas cosas del todo, ¿no? Así que era la única forma que tuve de desalojar el Gran Sol que a mí se me había quedado muy clavado y que yo quería
Quería escribir sobre todo también en narrativa, ya fuera del periodismo, para hacer un homenaje a los invisibles del mar. ¿Cómo es navegar por Gran Sol para todos aquellos que no tenemos esa experiencia marinera? Uy, es terrible, es terrible. Es un mar muy impetuoso, es un mar negro, es un mar que no se parece en nada a ese que vemos desde la orilla, que a veces es tan amable, que otras veces es más bravo, pero bueno, siempre estás protegido por la distancia de tierra, ¿no? El mar de Gran Sol aplasta el ánimo, te aplasta físicamente, no acepta héroes, no acepta poetas. El mar de Gran Sol es uno de los espacios más inclementes y más penosos que hay. Gran Sol es uno de los caladeros más peligrosos del mundo, así que ese mar se ha ganado bien la mitología de ser terrible, ¿no? Muy voraz, y hay que estar muy alerta a él. Yo no volveré nunca más a hacer ese viaje. ¿No volverías? No volvería, no, porque la experiencia fue hermosa, fue humanamente, estuvo llena de motivos y de apreciaciones excelentes, pero eso se hace una vez cuando no formas parte de la cofradía marinera. Hacerla dos es darle al mar la oportunidad de vengarse. Sí, ¿no? Y no tengo muchas ganas de eso. ¿Cómo te recibieron cuando te embarcaste? Porque me imagino que fue, bueno, pues es un extraño que yo creo que pensarían, pero este loco, discúlpame que te lo diga así, este loco que ahora quiere ir de marinero y... Claro. ¿Te tomaban en serio? Bueno, al principio, cuando yo embarqué a las 4:30 de la madrugada en Castletownbere, Irlanda, el suroeste de Irlanda, un pequeño pueblecito pesquero donde ellos desembarcan la mercancía de las mareas, el pescado de la primera marea, yo embarqué ahí en ese momento. Claro, hubo un momento, una relación de suspicacia mutua, ¿no? Y nunca habíamos hablado, nunca nos habíamos visto. Ellos sabían que entraba un tipo y yo sabía que ellos eran 11 marineros, no sabía más. Entonces el primer golpe fue para ellos, yo creo que un poco de sorpresa y hasta decepcionante, porque ellos son marineros rudos y yo parezco una anchoa puesta en pie. Entonces claro, cuando me vieron dijeron, pero esto no va a aguantar aquí. Entonces la sensación fue extraña. Luego ya, según pasaron los días, yo lo pasé mal en esos primeros momentos, pero según pasaron los días, de repente fuimos quitando, ¿no? Sí, fuimos quitando capas, ¿no? Hay que entender la psicología de los marineros. Por lo menos hay algo elemental y básico que se repica en todos, ¿no? Que es la cautela, los silencios, la observación. Es gente más dada a escuchar que a hablar. Es gente con unas profundidades muy singulares, muy poco exhibicionistas de sus emociones. Un marinero jamás se adorna. Nunca se adorna hablando, nunca se queja. Es decir, tiene sus pesares, pero no hace exhibicionismo de la queja. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso, aceptas la idea de ser un poco invisible en el barco, ¿no? Y con el tiempo, pues la relación fue muy, muy, muy hermosa y muy cómplice y sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora, mientras tú y yo hablamos, ellos están ahí arriba, faenando, y cada mes nos hacemos una llamada. Yo anteayer hablé con dos de ellos, que estaban ahí en Gran Sol, y están muy contentos por saber que son protagonistas de una novela y tal. Así que la relación, que fue en principio pues un choque de extrañezas, se ha convertido pues casi en una hermandad. Antonio, ¿nos hablarías de algunos de los personajes de este libro? Los que tú quieras. Pues mira, te hablaría de Mauro, el primero, que es el narrador, que es un tipo periodista en Madrid, que la vida no le va mal, incluso ha tenido cierto éxito, y que él cree que irse a Gran Sol a hacer una serie de reportajes va a ser la amortiguación a esa actitud que tiene absolutamente desconcertada ante la vida y ante su vida. No le gusta mucho su vida, no sabe cómo remediarlo. Bueno, esa intemperie que a veces tenemos hombres y mujeres en ciertos momentos de nuestra existencia, en que no sabemos bien lo que queremos y creemos que poner distancia es la mejor forma de remediarlo. No lo es. Bueno, pues Mauro entra en ese barco y ahí se da cuenta de que la vida que él tiene es una vida que probablemente tiene unas bondades extraordinarias frente a la vida de Lolo, de Vieito o de Ancho, que son tres de los personajes, son tres marineros. Lolo es el patrón, un tipo que lleva 32 años en la mar, 32 años de los cuales 20 son en Gran Sol, antes estuvo en otros caladeros, un tipo con los pies en la tierra, recio, que no tiene doblez, absolutamente frontal, y es el que más manda en ese barco, y además el barco nunca es una democracia, los barcos no son una democracia, son muy verticales y deben ser así.
Y luego lo es la autoridad, ¿no? Ese hombre que no acepta ensoñaciones y que te enseña que la vida tiene dientes, ¿no? Y esos dientes están afilados. Luego está Vieito, que es el segundo patrón del barco. Es un hombre con una bonomía distinta, sus ritmos son lentos, tiene una cosa casi zen. Él tiene una idea del mar muy áspera, como todos los marineros, pero la compensa con una enorme bondad en un corpachón inmenso. Vieito tiene un corpachón inmenso, una voz muy, muy cascada, ¿no? Y, sin embargo, es la compensación de Lolo, ¿no? Es esa otra parte que también tiene la gente del mar, ¿no? De escucha, de reflexiones, de moradas. Y es, ya digo, es una especie de destello de faro. Cuando las cosas van mal, mientras Lolo es nervio, Vieito es calma, ¿no? Y luego está, por ejemplo, Ancho, que es el hombre desengañado, el absoluto desengañado, el jefe de máquinas. Lleva 28 años en Gran Sol y vive en la peor zona del barco. Es donde está el motor, que es un sitio terrible. Primero por peligroso, segundo porque los sonidos son infames. Ellos van siempre con unos cascos. Y tercero porque él apenas ve la luz. Él siempre está ahí abajo. Ve muy pocas veces la luz, ¿no? Así que es un hombre, bueno, pues está muy picado al alcohol, un hombre, ya digo, con muchas heridas, con muchos desengaños, que bebe mucho, no tanto para soportar la vida en el mar, sino para no pensar en la vida de tierra, ¿no? Así que son tres de los elementos, de los 11, son tres de los elementos en los que pivota un poco todo, ¿no? Y todos tienen algo en común, que es su bondad sin orillas. Todos son de una bondad, encomiable y de una lealtad. Entre ellos no se hablan, pero si el mar amenaza... No, entre ellos no se habla mucho, ya muchos años juntos, claro. Se lo tienen todo dicho. No se habla más que lo imprescindible, pero si el mar amenaza, se convierte en un solo hombre. Es decir, es una sola garganta gritando lo que sea, es un solo hombre, porque no hay mayor fracaso en un barco que uno de los marineros pueda tener un percance, ¿no? Entonces, eso es una desgracia para todos. Así que se protegen enormemente. ¿Cómo era un día en el barco? Uy, los hay, eran muy distintos unos de otros y eran muy semejantes. Porque lo que creo es que nunca te pudiste imaginar que la vida en el mar era así, ¿no? No, jamás, no. Un día, los días eran lentísimos. Los días se amenazaba temporal, los días no paraban nunca, porque en el barco cada 3 horas hay que estar en pie, hay que recoger las redes y virar, ¿no? Entonces, las rachas de sueño son de 3 horas seguidas como máximo, para los marineros. El patrón duerme un poco más, tiene más horas de descanso, pero los marineros son cada 3 horas suena una alarma infame. ¡Oh! 1 de la madrugada, 3 de la madrugada, no, 1 de la madrugada, 4 de la madrugada, 7 de la madrugada, y ponerse los trajes de agua, las botas, salir a cubierta, por las redes, a por el pescado. Y claro, esas salidas, el viento que te vuela la cabeza, la lluvia que cae y te cala hasta los huesos. Si no sucede nada, el mar puede levantarse. Si no sucede nada, es muy pocas veces, pues la cosa acaba rápido y todo el mundo vuelve a sus camarotes a apurar un poco más la madrugada, si es que puede. Así que un día pasa muy lento y la cabeza se llena de muchos vientos, porque claro, tú estás allí en un territorio donde solo hay cielo, bueno, cielo y agua, como dos fauces, ¿no? Eso es todo lo que tú ves durante días y días y días. Así que, claro, hay un protocolo de subsistencia o de supervivencia, que es no pensar. Llega un momento en que ya no quieres pensar. No quieres pensar en Madrid, o en casa, o en nadie, o en nada, porque todo se ensancha mucho allí, ¿no? Todo se convierte en algo alucinante, lo bueno por bueno y lo malo por malo, ¿no? Así que los días son lentos y a veces te ríes, a veces poníamos música, y eran momentos que nos relajábamos y poníamos música, pero muchas de las horas pasan mirando el mar, nada. Y me imagino que dando vueltas y vueltas, de hecho también al protagonista también de la historia le dio como para pensar de más, ¿no? Claro. Que quizá tenía una idea que luego no era lo que él pensaba de su vida. Pero lo has dicho bien, pensar de más. El protagonista allí tarda en aprender que un barco es un lugar donde conviene sujetar los pensamientos. Así que pensar de más solo puede llevarte a sufrir de más en muchas ocasiones. Por eso el protagonista de Buena Mar aprende
y aprende mirándolos a ellos, y ellos también le enseñan, ¿no? Hay un momento de la novela en la que creo que Vieito le dice al narrador, no te vayas nunca a la cama con pensamientos, aquí wow. No. Entonces, yo creo que él también va mudando la piel, ¿no? El protagonista de Buena Mar, él va mudando la piel, él entraba con un propósito y cuando sale, no sabemos muy bien cómo sale, pero sabemos que sale distinto, ¿no? No va a arreglar nada de lo que dejó en Madrid, todo va a ser esa misma catástrofe que él suponía, pero la va a afrontar seguramente de otro modo. Manera. Hay una frase, y te lo comentaba antes de empezar, la vida en tierra es mucho más leve de lo que pensamos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ahora no sé si se diría eso ahora mismo así, que la frase es mía, pero creo que, ¿sabes? Allí en Gran Sol no hay Twitter, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay Amazon, no hay nada. Creo que muchas veces nosotros vivimos con unas aceleraciones y con unas expectativas y con unas ansiedades, bueno, pues naturales, pero por otro lado a veces muy lesivas, sobre o por cosas que no merecen tanto la pena. Cuando uno está ahí arriba, ya no solo ver el trabajo de ellos, ¿no? No solo ver cómo un hombre se gana la vida de esa manera tan penosa, en un territorio tan infame, y además con tan poco reconocimiento de nada, ellos son los grandes invisibles, ¿no? Los invisibles del mar. Ya no solo por eso, sino porque la mitad de las cosas que tenemos, de las preocupaciones, son complemento de armario. O sea, ante una enfermedad no, ante un problema familiar no, ante lo grave no. Pero ¿cuántas cosas no graves sumamos a nuestro día y con ello hacemos una noria y una verbena de problemas? Y dices, caray, o sea, estos viven con más problemas que nosotros en lo físico, ¿no? En lo inmediato. Con más problemas para resolver la vida y qué poco se quejan y qué poco les importa el cacareo de tierra, ¿no? Nos llenan la cabeza con ruidos titulares de políticos, tal, peleas, enfrentamientos, confrontaciones. Y dices, jo, estos ahí arriba no tienen mucho más claro. Es decir, si se vive, se vive bien. Y lo que no sirva para vivir bien, si lo puedes evitar, sácatelo de encima. Y eso el protagonista también lo entiende. Es decir, ¿Qué aprendió el protagonista de todos estos, de estos 11 marineros? La parte del protagonista que soy yo aprendió a reconocer la autenticidad, la lealtad de un grupo de gente que tiene una actitud muy tribal, a la vez con un instinto de libertad tremendo, en un espacio muy protocolizado como es el del mar. Hacen falta permisos, seguros, licencias, o sea, todos son papeles en el mar, pero ellos tienen un instinto de libertad allí en el mar, difícil de comprender, pero lo tienen. Y el protagonista que soy yo, la parte esa que soy yo, aprendió eso, aprendió a reconocer a unos seres que probablemente mantienen un quilate de pureza, por ingenuidad muchas veces también, por inadaptación a tierra también, pero un quilate de pureza que no es fácil de ver y es un motor de energía, para mí son generadores de energía, ¿no? Y este Mauro, este hombre perdido y traspapelado y que anda por ahí un poco a tientas por la vida, pues aprendió probablemente a bajarse del barco y saber que lo que hay que afrontarlo, hay que afrontarlo. Y lo que hay que remediarlo, hay que remediarlo. Y que hay momentos en la vida en que uno tiene que decir no, y hay momentos en la vida en que no debe uno arrepentirse de no haber dicho no, porque es que no supo decirlo a tiempo. Así que yo creo que le dan un poco, le dan una brújula para que cuando baje digan, mira, chaval, tira por ahí, por ese norte que te hemos enseñado y probablemente ya verás cómo no naufragas tanto. Antonio, ¿qué ha sido lo más difícil de escribir Buena Mar? ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? El bailar entre esa ficción, entre esa realidad? Pues lo más difícil era no caer en lo excesivamente poético ni en lo excesivamente dramático. Es decir, esos equilibrios, porque este mar, antes te comentaba que este mar no acepta héroes ni poetas, ¿no? Y el mar para nosotros es muy tentador para hacerle metáforas, ¿no? Llenarlo de metáforas y metáforas, estamos acostumbrados a eso y además en la orilla se aceptan. Entonces el proceso de escritura fue muy febril, yo escribí durante muchas horas, muchos días, fue rápido en el primer borrador, pero yo necesitaba sacarme de encima esto, entonces
Yo no tenía notas, ni llamé nunca a ellos para decir, oye, ¿qué sucedió aquel día? ¿Tú te acuerdas? Nada, nada, nada. Yo no escribiste nada durante tu, durante tu viaje. Siete, ocho paginitas de un cuaderno, pero... muy esquemáticas, y que eran más bien datos, datos técnicos, más que cosas así de reflexión. Y entonces, el peligro que yo tenía al escribir esto era que no se me fuese de mano la idealización de los marineros, que no se me fuese de mano la idealización del mar, ni su drama. Así que esos equilibrios fueron, bueno, fueron los complicados. Afortunadamente, el primer borrador pues estaba lleno de esas impurezas y poco a poco fuimos podando, porque Pilar Álvarez, que es editora de Alfaguara y que ha sido para mí también una compañera de viaje excelente, pues me, bueno, en las lecturas me daba muchas claves importantes. El libro que ahora quedó, Buena Mar, es un libro muy peinado con respecto al primero, que era mucho más impetuoso y tal. ¿Y por qué Buena Mar para darle título? Claro, Buena Mar, pues ellos se despiden así, diciéndose Buena Mar, Buena Mar, ¿no? Curioso que se diga Buena Mar cuando todos saben que van a uno de los peores mares que hay, ¿no? O en este caso océanos, el Atlántico Norte, entre el paralelo 48 y el 60 del Atlántico Norte. Pero su forma de despedirse, imagino que tiene algo de superchería, algo también de superstición, su forma de despedirse es Buena Mar. Así que es como, como yo creo que había que titular la, la novela, que es la forma en la que yo también les dije adiós cuando despedí en el puerto, que me eché a llorar ahí en el puesto de Castletonber por verles marchar otra vez sabiendo lo que les esperaba. Ahí me eché a llorar. Y la última cosa que nos cruzamos en aquel puerto, luego nos hemos visto en Galicia un par de veces, fue Buena Mar. Buena Mar, como ha señalado a lo largo de esta charla, un homenaje, ¿no?, a esos hombres invisibles que los llamabas, que son los marineros. Debutas en el mundo de la novela con, este Buena Mar. ¿Qué esperas de este libro? Pues mira, la mayor expectativa que tengo con él es que cuando ellos lo lean, que ellos no lo han leído, no lo han leído, saben. Bueno, o sea, acaba de salir, además. Claro, acaba de salir, ellos saben que yo lo estaba escribiendo, se lo dije desde el momento en que me senté a hacerlo, y les hace mucha ilusión. La mayor expectativa que tengo es que a ellos les guste, que ellos se vean reconocidos ahí, y sobre todo que vean el enorme respeto que yo tengo por ese oficio, ¿no? Y que si puedo hacer que con la novela haya un poco más de atención a esos marineros de Gran Sol, que son muchos, que no solo son esos 11, son muchos, gallegos, asturianos, creo que cántabros también hay algún pincheiro, que esos marineros de Gran Sol tengan, no sé, sencillamente el reconocimiento de saber que igual que reconocemos al labriego, a la gente de campo, al ganadero, que reconocemos a oficios muy duros, al minero, ¿no? Igual que reconocemos esos oficios y sabemos que hay que contar con ellos, pues que contemos con los últimos que quedan por rescatar en la memoria, que son los marineros de Gran Sol. Antonio Lucas, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un verdadero placer que hayas hecho parada, como te decía al inicio, para hablar de esta historia que sin duda a mí me ha conmovido, me ha llamado muchísimo la atención y sobre todo te deja ver también, ¿no?, un poco más lo que hay fuera y lo que hay dentro también de ese mar y de esos 11 marineros y también de ti, Antonio Lucas. Muchísimas gracias. Un placer. A todos ustedes, Buena Mar, sin duda la recomendación de esta semana. La próxima semana les esperamos.